Preservar el pasado cultural de los pueblos ofrece a las nuevas generaciones la posibilidad de acercarse a su historia. Ante tal premisa, son entregados cada año en el país los premios de conservación y restauración. En Cienfuegos fue reconocido en esta edición el Palacio Episcopal, tercer obispado constituido en la isla hace ya más de 100 años. Edificio que en medio del prado de la ciudad destaca por sus valores neoclásicos y eclécticos. En su interior sobresale una réplica de la Capilla Sixtina del Vaticano, la conservación de toda la madera original, las rejas y fachadas. En tanto, se elogió la restauración que recibiera la filial del Fondo de Bienes Culturales en la provincia. Para este apartado se valoró el rigor y la calidad de la inversión. Insertado en el Centro Histórico Cienfueguero, el inmueble suma sus méritos arquitectónicos a unar piezas de gran valor artístico. La investigadora y profesora Teresa Chepe fue la agasajada en la actual competición por dedicar todo su empeño en la salvaguarda del patrimonio cultural cienfueguero. Velar por el cuidado de los bienes construidos constituye una acción impostergable en esta ciudad al centro sur del país, reconocida por la UNESCO por la excepcionalidad de su conjunto urbano. La convocatoria para los premios a Mejor Conservación y Restauración 2013 quedó abierta. Una vez más se incentiva el cuidado de nuestra memoria histórica. Marlady Muñoz, NotiSur.